El estado de Hidalgo está de carnaval y lo celebró con la presencia, el ánimo y el color característico de 33 comparsas, representantes de diferentes municipios de la entidad, dos provenientes de Veracruz y con el estado de Tlaxcala como invitado de honor, en donde el mandatario Julio Menchaca Salazar, su esposa Eda Vite, presidenta del sistema DIF Hidalgo y cientos de personas disfrutaron de esta muestra cultural que invita a conocer las tradiciones de cada demarcación. Durante este desfile, en el que también estuvieron presentes los secretarios de Gobierno Guillermo Olivares Reina y de Turismo Elizabeth Quintanar Gómez, las y los presentes pudieron contemplar la multiculturalidad impregnada en bailes, cantos y los impresionantes trajes típicos de las más de 2.000 personas que integraron las cuadrillas y bandas musicales que llenaron de vida la explanada de la Plaza Juárez. Asimismo, se resaltó la importancia de avanzar en las políticas públicas que permiten preservar las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del estado, ya que son en sí mismas la oportunidad de atraer a turistas nacionales y extranjeros. En este sentido, y de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Estatal, el año pasado se generó una derrama económica que superó los 3.500.000 pesos, cifra que se espera superar en beneficio de la economía local, pues dentro del pabellón gastronómico artesanal instalado en la Plaza Juárez, se cuenta con la presencia de expositores provenientes de distintos rincones de la entidad. En su oportunidad, la delegación tlaxcalteca participó con la comparsa conformada por la camada de lujo del barrio de la Magdalena Tepepa, perteneciente al municipio de Yauquemecan, que se distinguió por sus caretas de madera, trajes de satín, terciopelo, en donde se integran chaquiras, perlas, canotillo y pavos reales de peluche en los penachos. Mientras que el estado de Veracruz estuvo representado por las cuadrillas de Zacualpan y Texcatepec. Los municipios hidalguenses que estuvieron presentes en esta celebración fueron Omitlán, Nopala de Villagrán, Mestitlán, El Osochitlán, Metepec, San Felipe Orizatlán, Tezontepec de Aldama, Molango, Calnali, Mixquiahuala de Juárez, Pacula, Ixmiquilpan, Actopan, Chilcuautla, Tlahuelilpan, Tenango de Doria, Alfajayucan, Atitalaquia, Huautla y Pachuca de Soto. Hoy es un día especial. Por supuesto que es el desfile de Carnaval de Carnavales, es el número 10 y a nosotros como a la administración de nuestro gobernador Julio Menchaca es el segundo y lo estamos disfrutando muchísimo. Gracias, presidenta, porque has estado con nosotros en todo este trayecto uniéndonos. Las fronteras están en los mapas. Armando, amigo mío, no sabes qué gusto me dio en la mañana estar haciendo al unísono una ceremonia para agradecer la lluvia y para pedir a Tlaloc que se detuviera. Somos fieles creyentes de nuestras tradiciones y pueblos originarios y sabíamos que poco a poco no dejarían de llegar las comparsas. Hubo en las redes algunos comentarios que si se suspendía, por supuesto que no, y la lluvia detiene el desfile de carnaval. Imágenes, información de Oscar Recendis para Mezquital al Día.